¿Qué pasa con los cóndores? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los cóndores. La palabra cóndor proviene de quechua cuntur, que quiere decir el mayor de las aves voladoras, lo cual tiene sentido porque es grandota, mírala. Es más, el cóndor es el ave terrestre voladora más grande del hemisferio occidental. Algunos casi llegan al 1.5 metros de altura y sus alas extendidas pueden llegar a medir poco más de 3 metros. El cóndor californiano, por ejemplo, es el ave terrestre voladora más grande de América del Norte, pero el cóndor andino casi es el ave terrestre voladora más grande del mundo, pero el puesto se lo quitó el albatros errante, cuyas alas extendidas pueden llegar a medir 3.5 metros, por unos centimetritos nomás. Hay dos tipos de cóndores, el cóndor andino y el cóndor californiano. Uy, ¿qué pasó ahí? Una falla en la Matrix. El cóndor andino vive en las zonas montañosas de los Andes, aunque también puede llegar cerca de las costas e incluso algunos desiertos. Y el cóndor californiano vive en donde más debe vivir, pues en Nueva York. Bueno, la verdad es que no solo viven en California. Disculpa, te juzgué mal. Pero resulta que esta es una especie que se había extinguido en estado salvaje en 1987. Pero desde entonces, la especie fue reintroducida en el norte de Arizona y el sur de Utah, incluyendo el área del Gran Cañón y el Parque Nacional Zion, además de las montañas costeras del centro y sur de California y el norte de Baja California. O sea que sí, no solamente vive en California, discúlpame. No me debía haber burlado de ti. Ambos animales pertenecen a la familia de los catártidos, que son conocidos vulgarmente como buitres del Nuevo Mundo. Buitres porque se alimentan de carroña, a veces de vegetales y de pequeños animales vivos. No están directamente emparentados con los buitres del Viejo Mundo, que también son carroñeros, aunque se parecen mucho. Bueno, si no están emparentados y se parecen mucho, seguro que alguno se debe estar copiando. Oye, cóndor, no te copies, no seas basura. Los cóndores son buitres, por lo que siempre están atentos a los animales muertos de los cuales se alimentan. Eso quiere decir carroñeros, por si no lo sabían, que se alimentan de animales muertos. Pero si lo sabían, entonces olviden esa parte. Pero si no lo olvidan, no van a aprender. O sea, igual se tienen que aprender. A ver, ¿qué me está pasando? Yo parezco el canal de sujeto. Estos animales prefieren deleitarse con animales grandes, salvajes o domésticos, y al recoger los cadáveres desempeñan una función importante como limpiadores naturales de la naturaleza. Solo les falta su gorrito de basureros. Arrasan con todo lo que pueden. Incluso a lo largo de la costa, los cóndores se alimentarán de animales marinos muertos como focas o peces. Pero no te alegres tanto y digas, oh cóndor, gracias por ser tan lindo y librarnos de los animales muertos que podría encontrar por allí. Debido a que estas aves no tienen garras afiladas como los depredadores, si el hambre es incontenible y no encuentran nada, pues atacarán nidos de otras aves y se comerán los huevos e incluso a las crías recién nacidas. Oh naturaleza. Algunos piensan que los cóndores se suicidan, pero eso no es verdad. Es un mito de los cóndores andinos. Los cóndores son monogámicos, y una leyenda popular andina cuenta que cuando muere el compañero de vida de un cóndor, el otro se suicida lanzándose en picada desde lo alto de una montaña porque no puede aguantar el perder al amor de su vida. No hay prueba alguna de que algún animal diferente de los humanos se quite la vida. Sí, eres un animal, ¿no lo sabías? Que no te duela, mírate al espejo y repite, soy un animal, soy un animal. Aunque tengas cara de hongo, eres un animal, acéptalo. Si se mantienen cautivos, los cóndores pueden vivir hasta 75 años. Chúpate esa perro. Pero algunas culturas andinas creen que los cóndores son inmortales, lo cual se contradice de que se suicidan. ¿Cómo van a ser inmortales si se suicidan? ¿Quién contó esa leyenda? Seguro fue un político. Los cóndores no comienzan a reproducirse hasta los 5 o 6 años, que es otra razón por la que están en peligro de extinción. Si su larga vida se ve truncada, probablemente se deba a la intervención humana. Algunas comunidades ven a los cóndores como un mal presagio y tratan de matarlos una vez que se les acerca. Sí, así que si ves un cóndor muerto por ahí, lo más probable es que haya muerto de viejo o porque alguien se lo bajó de un piedrón. Solo digo, si en la vida no te sonríe, dale cosquillitas.